Después de conocer un poco de los atractivos de este pueblo enclavado en las faldas de la Malinche, hoy descubriremos más de la actividad artesanal en Ixtenco. La herencia otomí está plasmada en el ancestral pepenado, una técnica complicada para bordar telas de algodón o manta, cuyos pliegues son aprovechados para dar forma a distintas figuras, principalmente de origen prehispánico. María Isabel Cisneros es una de las mejores exponentes de este tipo de trabajos, pues desde los 9 años aprendió a hacer figuras espectaculares solo con una aguja, un trozo de tela e hilos de colores. Tiene muchos requisitos por ir levantando uno por uno un plieguecito y según la figura, cuántos pliegues voy a levantar para la figura. Pues el pepenado, porque va uno pepenando los plieguecitos, va uno así mirando cuántos puntos va uno a levantar para la figura. Y esto de aquí son las pepenas, todo eso son pepenas, se llaman pepenas, para ir ya bordando el dibujo. Realizar el pepenado no es una tarea fácil, son indispensables telas e hilos de calidad. Las creaciones otomíes están muy bien valoradas en el mercado. Pues es manta, hilo del ancla, o hay unos que usan estambre, pero el estambre no es dedicado al pepenado, es el hilo del ancla y la manta o popelina. Es lo que usamos para bordar. Es cualquier figura, usted puede hacer unos pajaritos, unos venados, unos perritos, unos gatitos, unas flores, lo que le guste a uno. Desde muy niña, María Isabel aprendió a bordar. Aún recuerda cómo su abuela y su tía le enseñaron a hacer estas creaciones. Yo aprendí de mi tía y mi abuelita. La hija de mi abuelita, las dos me enseñaban. Tenía yo, le digo, hasta 9 años cuando yo empecé, andábamos jugando yo y una de mis primas nomás. Agarra mi tía y dice, ustedes que andan ahí de juguetonos, mejor les voy a dar una tela para que aprendan a bordar. Sí, a ver, deme usted la tela. Yo no tengo hilo, no tengo nada. Y me da la telita para que yo aprendiera a bordar. Pobladores de Ixtenco portan orgullosamente los trajes típicos bordados de pepenado, que se lucen en bailables como ropa de gala para la feria anual, además de ser el atuendo que se utiliza para visitar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Por generaciones, las familias han compartido los conocimientos para que el bordado no se pierda, pues entre más compleja sea la figura, más esfuerzo hay que imprimir. Pues una semana casi, una semana para hacer una figurita, según el tamaño también. Si es grande, pues sí, le lleva días. Por ejemplo, unos pavorriales que tenemos por ahí, son unos 15 días de que vamos bordando. Y así chiquitos, pues sí, es una semana, porque vamos por ratos, vamos a hacer de comer y acabamos de comer un ratito a trabajar. Este trabajo ha llegado a distintos estados al interior del país y al extranjero. Por la belleza y limpieza del pepenado, Ixtenco es un atractivo más de Tlaxcala Extraordinario. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Emanuel Vázquez, Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.